Bendiciones. Estás en el devocional En los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Un cordial saludo para todos nuestros hermosos oyentes del devocional. Iniciamos con este hermoso texto que encontramos en el Evangelio de San Mateo, que nos habla acerca del afán y la ansiedad. Y no es un tema que sea desconocido para nosotros, por el contrario. Hoy en día, la mayoría de personas en este mundo están llenas de ansiedad, o andamos afanados, preocupados, o como es más conocido, estamos estresados. El estrés es conocido como la enfermedad del siglo XXI. Y lo que tal vez ignoramos es que ese estrés es un asesino silencioso. Por eso inicié nuestro devocional leyendo este pasaje bíblico donde nos habla en pocas palabras, ¿para qué nos afanamos? ¿Para qué te estresas? ¿Para qué te preocupas tanto por aquello que no ha llegado aún? ¿Por qué te preocupas y te afanas y te estresas tanto por aquellas cosas que tú sabes que a la larga alguna solución habrá? ¿Sabes? El estrés causa muchas cosas, causa muchas enfermedades. Y una de las causas del estrés es porque sentimos que hemos perdido el control de las situaciones. Y en devocionales anteriores hemos hablado acerca de cuando perdemos ese control. Pero tú y yo, que conocemos a Dios, debemos hacer la diferencia y debemos quitar el estrés de nuestras vidas. Porque entonces, ¿cuál es la obra que Cristo vino a hacer en tu vida y en la mía? Todos hemos sentido nervios, ansiedad, tal vez angustia en muchos momentos. Pero desafortunadamente la vida moderna ha causado un aumento en los casos de estrés por el afán, por el querer conseguir, por el querer hacer, y en muchos casos por el querer aparentar una vida que no es. Y resulta peligroso y daña nuestra calidad de vida. Yo quiero compartirles en esta noche algunas reacciones físicas producidas por el estrés en nuestra salud. La gente no cree, y a veces uno habla con personas que están estresadas y dicen, ay no, ay yo no sé, ay yo soy así. Pero no se están dando cuenta que hay daños a corto y a largo plazo en sus vidas que no solamente les van a afectar a cada uno de ustedes, sino también a los suyos, a los que les rodean. Algunas de las cosas o algunos de los riesgos que corremos al estresarnos es el envejecimiento y la fragilidad. Enfermedad o enfermedades coronarias, osteoporosis, artritis inflamatoria y diabetes.
incapacidad del cerebro para bloquear toxinas potencialmente dañinas, disfunción severa del corazón, hipertensión y altos niveles de colesterol, depresión crónica, obesidad y disfunción renal, problemas de recuperación en caso de una enfermedad, es decir, ya no te vas a recuperar con la misma facilidad porque el estrés ha dañado ciertas funciones de tu cuerpo. Y adicional a eso, puede llevarte a que consumas alcohol o sustancias nocivas y te puedes volver adicto. ¿Sabes algo, amigos? Nosotros tenemos que aprender a valorar la salud y la vida que Dios nos ha dado. Por eso es que el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de este asesino silencioso que es el estrés. El estrés que nos producen las deudas, el estrés que nos producen los problemas familiares, los problemas laborales, problemas ministeriales. Porque aunque tal vez no parezca, los pastores también sufrimos diferentes circunstancias que mal manejadas pueden llevarnos a sufrir enfermedades graves. Los evangelistas, los ministros de alabanza, todas las personas que ejercen un cargo ministerial dentro del cuerpo de Cristo, también pueden llegar a sufrir este tipo de cosas, depresiones, a causa de las muchas cosas que se pueden presentar. Pero hoy el Señor habla a nuestra vida para que aprendamos a cuidarnos, para que aprendamos a valorarnos, a que no nos afanemos. Si se presenta un problema, alguna solución habrá de salir. Si necesitas dinero pero no lo hay, de algún lado habrá la respuesta. Para todo hay solución, amigos, menos para la muerte, a menos de que Dios decida, pues, darte otra oportunidad. Pero tú y yo debemos aprender a valorar nuestra salud y no permitir que esos factores externos, que esos problemas externos dañen nuestra vida, dañen nuestra salud. Como se lo he dicho a algunas personas, si tú te mueres por una angustia, por una preocupación, por una depresión, o te mueres porque te dio un infarto en medio de una ira desenfrenada, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir cuando estés cara a cara con papá? ¿Que te dejaste llevar por la ira y por eso falleciste? ¿Que te dejaste llevar por las deudas y te deprimiste al punto de que llegaste a la muerte? Que dejaste de comer, que dejaste de cuidarte, que dejaste de pensar en ti porque los problemas te abruman. No, amigos, la palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido a darnos una vida y vida en abundancia. Y su palabra también nos dice que ha venido a traernos libertad. También nos dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, Él no nos negó que íbamos a tener momentos difíciles. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si tu mirada, mi mirada, nuestra mirada está puesta en Jesús, vamos a encontrar la salida. Podemos ir en oración a Él y descargarnos. Deja de cargar tú solo con los problemas. Aprende a confiar en Dios y descarga tus maletas pesadas de preocupaciones, de angustias, de estrés, de problemas, de situaciones. Aprende a descargarlas en los brazos de papá. Allí en la cruz, déjalos. Para que tu vida mejore, para que tu vida cambie. Tal vez los problemas no desaparezcan de la noche a la mañana, pero si tu vida cambia, si tú te cuidas, si tú te valoras y dejas a un lado el estrés y comienzas a pensar de una manera más consciente, entonces las cosas van a empezar a tomar un curso adecuado. Amigos, es tiempo de ir a la presencia de Dios. Pedirle perdón por descuidar nuestra salud, pedirle perdón por descuidar nuestra vida, ponernos a paces con Él, decirle, Señor, me siento así, 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 Señor, me pasa esto, esto y esto. Hoy te pido que me ayudes a cambiar, hoy te pido que me ayudes a mejorar mi vida, que si tú cuidas de las aves, si tú vistes hermosas las flores, cuánto más harás conmigo que soy tu hijo. Esa debe ser nuestra actitud de ahora en adelante. Espero, mis queridos amigos, hermanos, oyentes, que nuestra vida pueda cambiar. Y si tú no conoces a Jesús, puedes acercarte a Él, puedes decirle, Jesús, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis errores,
Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy te entrego el control de mi vida. Y podrás experimentar cómo Jesús empieza a obrar en ti, a darte libertad. Que a partir de hoy escribamos una nueva historia. Y que nosotros podamos ser esos pioneros, esas personas pioneras de aquellos que no se dejan llevar por el estrés y que podemos ayudar a salvar muchas vidas. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, comparte este devocional para que muchas personas más entiendan que el estrés no nos lleva a ningún fin bueno. El Señor les bendiga. Un abrazo. Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerly de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino.